y explican cómo se sentirían si estuvieran en la pintura. Y había, eran más de 10 pinturas, ¿no? Y yo las, me tocó ver todas, y vi como, bueno, vi muchas, pero de la que más me llamó la atención fue de que un niño le estaba pidiendo a su mamá que le comprara algo y la señora sí decepciona, así estaba muy triste, y los niños se los quedaron viendo, y así con una cara así de mortal, y cuando los niños explican, rodean las caras en círculo, y decían, parece que la... que le están espiando, algo así, y ya, y un niño así temblando, así, tengo miedo. Uy, creo que sí lo he visto, que describen cuadros famosos. Ah, sí. Que... y al final pasan todos los nombres y de lo que se trataba, cada cuadro. Sí, sí, claro, sí. Eso sí, los otros sí, los vas a tener que prestar, porque no lo dicen. En el ping-pong, sí, eso es muy... era una partita así chiquita, ¿no? Ajá. Pero era de este tamaño. Está muy grande, a menos que me mi mochila. Oye, Carol, y ya casi terminamos. Entonces, ¿ya decidiste tú qué vas a hacer de grande? Ajá. ¿Ya tienes la decisión tomada? Sí, pero no sé si lo logre. ¿Cuál es tu deseo de ser de grande? Maestra. Maestra. Maestra de primaria como la que tienes ahora. De primaria. Entonces vas a dejar tu carrera del radio y tu carrera de actriz y vas a hacerte maestra. O posiblemente actriz, nada más. Es que hay muchas cosas, ¿no? De pensar. ¿Y por qué maestra te llama la atención? Pues, haz de cuenta que en mi casa, cuando llegan mis primos o amigos, ponemos una mesita de esos, tipo banquito, uh-huh. Y ponemos una sillita y ponemos un sillón, y ahí en mi cama, mis primos y mis amigos y mi hermanito se sientan, y yo tengo una tabla ahí en la pared y con la cinta y pongo una hoja y empiezo a escribir como si fuera el pizarrón y los niños estoy poniendo atención y les doy hojas para que escriban lo que apunto, uh-huh. Y así los voy enseñando y me gusta mucho ser maestra. ¿Tienes hermanas? Un hermanito. ¿Y ya le estás enseñando? Más o menos, sí. Casa no maestra. ¿Tienes correo electrónico, Carol, o tu papá para avisarte? No, sí, yo tengo. ¿Sí? Uh-huh. A ver, ¿cuál es? Carol Graciela, uh-huh. @hotmail.com. Para mandarte un correo electrónico un día antes de que salga publicado. Uh-huh. Sí, para que le avises a todo el mundo. Para que puedan ver mis amigos. Y nada más una invitación. No sé si has visto en el Pingo, que seguramente lo conoces. No, sí. Que hay veces que los niños me mandan textos. No sé si has visto esa sección, De hecho, lo tengo, ese periódico de Pingo, ajá, en mi casa, así que cuando llegue lo leo. Mira, se llama Colaborador Pingo, o Colaborador en tu caso. Sí. Si tú quieres, y también te late escribir, aparte de todas tus actividades, a través de este correo electrónico tú me puedes mandar textos, ¿sí? Por ejemplo, dices, voy a escribir sobre, no sé, el circo. Uh-huh. Sí, voy a escribir sobre... fui a un circo y cómo está el circo y los animales y que me da bastante bien, o una investigación sobre el circo, o como un reportaje, vamos, ¿sí? Ajá. Y me la mandas por correo y ya te digo, ¿sabes qué? Cámbiale esto, súmale esto, o está perfecto, así, ajá, déjamelo, y ya nada más le sumas una foto tuya, de la que tú quieras, una cara chistosa, lo que sea, y ya sale publicado. ¿Te la tengo? Okay. Te voy a mandar ahorita mismo un mensaje para, ajá, que me agregues, y ya. Si tú tienes tiempo de todas tus actividades, vayas armando algo para agregarte como colaborador. ¿Te late? ¡Ay, qué bien! Aparte de esto, ¿eh? Aparte, ajá, de eso, te sacamos tu nota y con el tiempo, si tú tienes algún texto, podemos sacarte constantemente. No, sí tengo tiempo en mi casa. De hecho, de las que más actúo, bueno, de hecho en noviembre, el 2 y el 3. 1 y 2. 1 y 2. Mi papá y otros amigos de papá van a hacer una obra llamada Don Juan Tenorio. Ajá. Es muy famosa, lleva 90 años actuándola. Bueno, no actuándola, pero presentándola. Ah, mira. Ajá. Y pues esta vez le tocó hacer a mi papá uno de los más importantes, que es el ayudante de Don Juan Tenorio. Ajá. Y pues ahorita está muy enfocado en en su papel, porque es uno de los más difíciles, es así de estar activo. Pero coméntales que tú estás en esa compañía de teatro. Pues sí.
También. Y que ¿puedes presentar? Pues no, lo que pasa es que no hay papeles para niña, pero actuaste en Semana Santa, ahí en el Teatro de Gollado. Es que hicimos una obra llamada Pasión y Muerte de Jesús, y como hay mucho pueblo y necesitaban niños para la parte donde dice Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí, pues necesitaban niños, y así... Y sales ahí. Ajá, y yo salí ahora siendo al que le representa a Jesús, y con otras dos amiguitas, nada más que faltaban niños, pero no había. ¡Del público, por favor! ¿Quién se acerca? ¡Ay, sí, mira! Pues en tus ratos libres puedes escribir algo, por ejemplo, para el Día de Muertos, una calavera, si escribes calaveras. Ah, no sé. Sí. O para Navidad, no sé, la historia de las pastorelas. O escribir una pastorela, si quieres. Me gusta mucho. ¿Te late? Ajá. Y además, mándame el correo y me dices, oye, Erika, tengo esta idea, ¿qué te parece? Ok. ¿Sí? Uh-huh. Así manejamos a todos los colaboradores y ya, güey, vamos conociendo. No, pues, ¿sabes qué? Está muy bien tu idea. Síguele por ahí. O, ¿sabes qué? Mejor aquí. Así. Para que también a lo mejor agregues a tu lista reportera o editora. ¿No? Sí. Actriz, maestra y editora. ¿Qué tal? Ay, bueno. No, pues está muy fácil, ¿no? Sí. Todo va bien. A ver, ponte eso, no nos dejan salir. Ok. ¿Qué le iba a decir? Gracias.